Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Bienvenida, doctora Ángela Gentile. Vamos a comenzar esta actividad. Para ello, la farmacéutica Natalia Rodríguez, vicepresidente de FEFARA, nos va a dirigir unas palabritas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Ángela Gentile, por acompañarnos. Bueno, en principio transmitir el saludo de la Junta Ejecutiva de FEFARA y al presidente Damián Sudano, a todos los que están viéndonos, unas felicitaciones al CAF por organizar esta actividad. Y bueno, y acá de alguna manera nosotros estamos con varias cuestiones que tienen que ver con la razón de ser de FEFARA. Uno es la capacitación de los profesionales, otro es el rol de los farmacéuticos y bueno, y darle importancia hoy al rol de la vacunación y de las vacunas, ¿no es cierto? Es un tema de total actualidad donde nosotros siempre estuvimos atentos a estas cuestiones, siempre estuvimos colaborando en todas las campañas de vacunación que pudimos. De hecho, hace pocos días hemos puesto a disposición la red de farmacias de FEFARA al Ministerio de Salud para una posible vacunación, en el caso de una campaña de vacunación en el marco de la pandemia por COVID, si es que fuera necesario. Así que bueno, estamos siempre atentos y me parece que en ese marco y con este tema puntualmente y con la doctora Gentile en particular, estamos tomando uno de estos temas tan importantes y bueno, los felicito, les doy la bienvenida y espero que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo no me presenté, soy la farmacéutica Ana María González y soy integrante de la Comisión de Actualización Farmacéutica de FEFARA. Antes de pasar a presentar a la doctora con algunos datos de su currículum, porque es muy, muy extenso, quiero decirles algunos tópicos, algunos ítems, cómo nos vamos a manejar durante la actividad. La doctora va a hacer primero la exposición, unos 40 minutos, y los participantes que vayan surgiendo las preguntas, por favor vayan escribiéndolas en el chat, de manera que nosotros podamos ir recolectándolas y al finalizar se las vamos a transmitir a la doctora Gentile. Esta actividad está siendo grabada para después poder ponerla a disposición de ustedes si la quieren volver a ver y de otras personas que por distintos motivos probablemente hoy no pudieron participar. Por otra parte, quiero también comentarles que durante la exposición de la doctora en el chat va a aparecer un link y un código QR. Con cualquiera de los dos elementos, ustedes van a poder ingresar a una ficha de inscripción para después recibir el certificado si les interesa tener el certificado de esta actividad. También al finalizar la actividad va a haber una plaquita con estos datos. O sea que si no los llegan a ver en el chat porque están muy compenetrados con la exposición de la doctora, al finalizar igual se va a exponer. Lo que sí les pedimos que por favor completen los datos y los revisen, porque después si los datos no están correctamente cargados no van a poder recibir el certificado, no se les va a poder mandar el mail. Así ha sucedido con algunas inscripciones que faltaba, por ejemplo, el dato del mail y entonces no se les pudo mandar el link para el ingreso a esta actividad. La doctora Ángela Gentile es médica infectóloga, pediatra, epidemióloga, es jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, en el periodo 2003, ejerció este cargo durante 2013-2015, es asesora de OPS-OMS en enfermedades inmunoprevenibles, es presidente del Foro de Sociedades de Pediatría del CONOSUR, también ejerció este cargo durante el periodo 2013-2016,
presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es miembro del Grupo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, doctora, nosotros a los farmacéuticos como profesionales de la salud y en nuestro rol de educador sanitario nos interesa muchísimo este tema de vacunas, que es tan importante y que en estos días genera tanta expectativa el tema de vacuna contra COVID específicamente. Por lo tanto, para ejercer nuestra labor profesional, como lo comentaba la farmacéutica Natalia Rodríguez, necesitamos tener información veraz, actualizada, objetiva, y por eso es que nos honra que usted nos dé esta exposición. La dejo con la audiencia entonces, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Natalia, por la presentación y por la introducción. Y gracias a Fefara por este espacio y la posibilidad de poder intercambiar entre todos nosotros, que somos equipo de salud y estamos en la primera línea, trabajando fuertemente en la prevención y en todo lo que implica el bienestar de nuestra comunidad. Creo que es importante el tema que seleccionamos, porque es el tema que nos da el horizonte en esta pandemia, ¿no es cierto? Todo el tema de las vacunas COVID. Pero me parece que también vale la pena puntualizar algunos otros aspectos, y bueno, vamos a compartir entonces esta presentación. Voy a compartir la pantalla, buscaremos la presentación. Muy bien, ¿la ven todas? Perfecto, doctora. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Primero vamos a presentar a este coronavirus, que es un beta coronavirus. Es un virus ARN recubierto de espículas, son glicoproteínas. La más importante es la proteína de la espiga, spike. ¿Por qué? Porque es el blanco antigénico del sistema inmune. Cuando entra el virus a la célula, tiene que encontrar primero un receptor. Ese receptor es el ACE2. Y entra a través de la espiga. Esta unión espiga-receptor es lo que provoca la respuesta inmune mediada por anticuerpos neutralizantes. Entonces, lo más importante es saber que todas las vacunas van a generar precisamente la presencia de este antígeno. El antígeno es la espiga del virus, claramente. Es lo que provoca y desencadena toda la respuesta inmune. Por otra parte, cuando nosotros miramos algunas características, este SARS-CoV-2 se identificó prácticamente en tiempo récord, porque en el mes de diciembre se puso a disposición de la OMS y los laboratorios de investigación molecular pudieron trabajar y tener la estructura genómica que dio pie a toda la posibilidad diagnóstica con PCR, pero también la posibilidad de tener a futuro vacunas. Como ya les comenté, esta unión del receptor ACE con la proteína spike son las que generan cómo se desencadena la respuesta inmune. ¿Y dónde se encuentran los receptores? Fundamentalmente en nariz. Nariz es el lugar que mayor cantidad de receptores tenemos. Es por eso, claramente, que cuando decimos, usemos el barbijo, tiene que tapar nariz, porque es ahí donde están los receptores fundamentalmente. También hay receptores a nivel de la vía respiratoria baja, en pulmón, pero sobre todo, los mayor cantidad de receptores están en narinas. Este es un virus, coronavirus, que tiene parientes cercanos, como por ejemplo el MERS o el SARS. ¿Y qué aprendió en su adaptación ecológica? Aprendió que si el receptor está en la vía baja, en pulmón, generalmente tiene gran letalidad, mata al huésped. Entonces eso le impide transmitirse. Y como el virus quiere transmitirse, el receptor en esta variante de coronavirus está en la vía alta, lo cual provoca menos muertes que, por ejemplo, SARS,
pero mucha más transmisibilidad que sus predecesores. Acá tienen la estructura de la espiga. Entonces, entra esta proteína en una situación de prefusión y se une al receptor, y al unirse se separa, se cliva en dos subunidades, S1 y S2. Siempre va a tener el S2 un rol clave porque es el responsable de la entrada a la célula. Es decir, no es toda la espiga, es una porción de la espiga la que está entrando a la célula de la vía respiratoria alta. Miren qué interesante es la respuesta inmune, que vale la pena conocerla, porque si vemos la respuesta inmune vamos a poder entender qué hacen las vacunas. El ARN del virus produce copias de sí mismo. Con ayuda de ribosomas se traduce y provoca más copias, y se replica y provoca copias. Estas proteínas se ensamblan y siguen generando copias completas del virus. Cuando la célula infectada y llena de copias virales se destruye, se abandonan estas células e infectan otras. Y está la catarata de citoquinas que genera que el sistema inmune no puede neutralizar a pesar de que hay respuesta. Y esto pasa sobre todo en los casos más graves de la enfermedad. Es decir, que el sistema inmune lo logra frenar esta infección tan generalizada. Es por eso que cómo logramos una respuesta controlada a través de las vacunas, pero entendiendo cómo genera la respuesta este coronavirus. Por otra parte, lo que también aprendimos de este coronavirus, que no solamente da una respuesta mediada por anticuerpos, sino también da un anticuerpos, digamos, anticuerpos que son específicos, pero también da respuesta de tipo celular a través de CD4 y CD8, linfocitos T. Esto es muy importante porque ustedes saben que los anticuerpos decrecen en el tiempo, pero la inmunidad celular queda y da y genera una respuesta de memoria. Y eso también es lo que se investiga en las vacunas. Si aparte de generar una respuesta de anticuerpos, genera también respuesta de memoria. Por otra parte, el tiempo de infectividad. Todos sabemos que este SARS-CoV-2, en los casos leves y moderados, hasta 10 días se transmite. Más allá, no es transmisible. Y en los casos graves, hasta 15 días. Esto es importante porque cuando uno pide una PCR diagnóstica, no tiene ya sentido pedirle los casos leves o moderados, porque a veces quedan fragmentos virales que hacen que persista la PCR como positiva, pero en realidad el individuo enfermo ya no contagia más. Es por eso que ahora no pedimos PCR al alta, salvo los casos muy graves. El RO, este número tan famoso que todos aprendimos a manejar, es el número básico de reproducción. Es decir, a partir de cada enfermo, ¿a cuántos este enfermo puede contagiar? En el caso, por ejemplo, de sarampión, a partir de una persona enferma, contagia 16 en un ambiente. Esto no sucede con coronavirus, porque si fuera así, realmente, si por cada caso hubiera 16, esta pandemia estaría mucho peor de la que está. Pero sí se sabe que el RO va entre 2 y 3. Es decir, que por cada persona enferma genera 2 y incluso puede generar 3 personas contagiadas. Incluso lo que sí se sabe es que en ambientes cerrados, poco ventilados, con mucha gente, en hacinamiento, genera un RO mucho mayor. ¿Por qué? Porque el virus aerosoliza. Habitualmente este virus se transmite por contacto, las manos, y por gota gruesa. Entonces, la gotita cae a 1 metro. Pero cuando el virus, en esta situación que yo les comenté, de ambientes cerrados, aerosoliza, en ese caso, el virus queda pendiente, esas pequeñas gotitas en el aire. Y si bien no es como sarampión, hace que el RO pueda llegar hasta 5. Con lo cual,
ya prácticamente con todo lo que les dije, se sostienen las medidas de aislamiento, que es la primera vacuna, ¿no es cierto? Cómo tenemos que estar a más de 1,5 metros, porque la gotita cae a 1 metro, cómo tenemos que taparnos la boca y la nariz con barbijos, porque acá están los receptores, cómo tenemos que lavarnos las manos, porque a través de las manos es la transmisión de contacto. Es decir, conociendo al virus, entendemos la prevención. Por otra parte, el RO es muy importante, porque se tiene que calcular qué porcentaje de la población tiene que haber tenido contacto con el virus para lograr protección de rebaño y parar la pandemia. Y se sabe que aproximadamente es el 2/3 de la población, otros calculan el 60%, y esto es en base al RO, precisamente, que se va calculando. Y por otra parte, uno piensa, bueno, después de la primera ola, con tanta población involucrada en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, ¿cuál es el porcentaje de gente que está infectada? Para eso se hacen estudios de cero prevalencia, mirando anticuerpos. Y en general, a pesar de todo el impacto que ha causado esta situación, se calcula que entre el 10 y el 15% de los sujetos han tenido contacto con el virus. Es decir, que la cero prevalencia es alrededor del 10 al 15%. Está muy lejos de ese 60% que uno necesita para generar la protección de rebaño. Es por eso que se sabe que se necesitan las vacunas, porque solo con enfermarse y curar, aunque uno cuente los casos leves y asintomáticos, no se alcanza a producir la protección de rebaño. ¿Y qué sabemos de este virus? El SARS y el MERS, los dos antecedentes de este coronavirus, han inducido una rápida respuesta neutralizante. Incluso hay evidencia de vacunas contra estos virus que han usado muchas de las plataformas actuales y han trabajado en animales, en macacos, ratones, hurones. Y por supuesto la espiga, la glicoproteína esa que aparece, es clave porque hacia ahí se genera la respuesta inmune y ahí se genera la respuesta a las vacunas. No sabemos muchas cosas todavía. Lo que no sabemos es cuánto duran los anticuerpos, cuánto dura la inmunidad, se necesitará una sola dosis o dos de vacunas, hay que vacunar todos los años o no. Estamos todavía lejos de saber eso, porque recién estamos queriendo saber si con las vacunas que tenemos, tenemos eficacia o no. Es muy importante en vacunas tener el concepto de correlato de protección. El correlato de protección es importante porque es la cantidad de anticuerpos que yo necesito para generar una respuesta inmune y estar protegidos. Por ejemplo, todos nosotros como equipo de salud nos vacunamos para hepatitis B. La hepatitis B, uno dice, bueno, me doy mis 3 dosis de vacunas, me chequeo los anticuerpos y tengo que llegar a 10.000 unidades internacionales por mililitro de anticuerpos anti-HBS. Y uno sabe y mira si llegó a 10 o más, porque si es menos de 10, es un no respondedor. Es decir, que para hepatitis B conocemos el correlato de protección. Sabemos cuál es la cantidad de anticuerpos que uno necesita, la concentración que necesita para estar protegidos. En SARS-CoV-2 todavía no sabemos el correlato de protección. Por otra parte, no es un dato menor el tema de la reinfección, porque si entendemos la reinfección por este virus, salvaje aún, nosotros podremos entender si una persona vacunada puede tener reinfección o no. Es un tema que está muy, muy en cuestionamiento. Hay algunos datos, hay 2 primeras publicaciones de un hombre en Hong Kong y otro en Nevada, que cuando uno mira todo el árbol filogenético del virus, ve que claramente los clados son diferentes, lo cual implica que son 2 virus diferentes. Pero para eso hubo que secuenciarlos. Y por otra parte, en toda la literatura mundial, con millones de gentes infectadas, solo se pudieron realmente constatar 6 casos de reinfección. Por lo cual, por el momento, no se le está dando tanta importancia al tema de la reinfección.
que no es un dato menor, porque hay mutaciones en las cepas, pero por el momento estas mutaciones no alcanzan a tener un virus tan diametralmente diferente que no responda a las vacunas que están en uso en este momento, más que en uso en investigación. En este paper, que es interesante porque salió el 21 de septiembre, es el CDC europeo, habla de reinfecciones de coronavirus. Ustedes saben que son habituales las reinfecciones con coronavirus, con los coronavirus habituales, porque hay muchos coronavirus que no son SARS-CoV-2 y que causan resfríos, que causan cuadros respiratorios altos. Incluso se dice que los chicos tienen menos gravedad porque han tenido infecciones previas a otros coronavirus. Y en realidad, poder haber constatado tan solo 6 reinfecciones, hablan que realmente por el momento no parece un hecho muy común ni muy habitual. Y tenemos que conocer más todavía la protección de anticuerpos y de las células T de memoria, porque esto también nos va a permitir ver la duración de la inmunidad. Es muy importante en las reinfecciones poder secuenciar el virus, porque ustedes saben que hay personas que durante mucho tiempo eliminan fragmentos del virus. Entonces, si uno les hace PCR, siguen siendo positivas, pero este virus no es viable, no es infectivo, son fragmentos virales que quedan. Por eso que todos convinimos que no hay que hacer PCR al alta, porque uno puede tener una PCR positiva en una persona que tuvo un cuadro leve o moderado, pero no es infectiva. Son restos virales que quedan. Por eso la norma cambió, ya no se hace más PCR al alta de los pacientes leves y moderados. Y ahora vamos a entrar un poquito, ahora que conocemos ya un poco en general qué pasa con estos coronavirus y qué características tiene la infección, vamos a entrar un poco a la fase experimental de la investigación clínica. ¿Cómo se investigan las vacunas? Primero, hay una fase preclínica, uno selecciona el antígeno, se evalúan formulaciones, los mecanismos de acción, se ve todo lo inmunológico y la toxicidad, y se trabaja en modelos animales. Una vez que esta fase preclínica dio efecto y uno tiene respuesta, pasa a la fase 1 y a la fase 2. La fase 1 y la fase 2 son con pocos voluntarios, pueden llegar hasta 1000, en general son entre 100 y 1000, y ahí se ve la inmunogenicidad, la seguridad, las formulaciones, la cantidad de antígenos. La gran vedette de todo esto es la fase 3. La fase 3 es un gran número de personas, alrededor de 40.000, en las cuales a un grupo se lo vacuna y a otro grupo se usa placebo, no se lo vacuna con la vacuna en estudio. Y se mira al grupo vacunado y no vacunado si hacen o no la enfermedad. Es decir, con esto uno tiene la eficacia de la vacuna. Entonces, no hay ninguna vacuna que vaya a ser utilizada ni en este país ni en ningún país del mundo si no tiene la fase 3 completa y los resultados presentados a la Autoridad Nacional Regulatoria. Esto que ustedes están escuchando, que por ejemplo el Ministerio de Salud ha hecho convenios con AstraZeneca, que se acuerdan que lo hizo hace más de 2 meses, o que lo haya hecho ahora con Gamaleya, que es la vacuna rusa, o que lo esté haciendo, lo haya hecho con Pfizer, son preacuerdos ad referéndum que los resultados de la fase 3 sean los adecuados. Si los resultados de la fase 3 no son los esperados, las vacunas no se van a probar y no se van a administrar. Es decir, que esto es un dato importante, porque si bien es cierto que las fases se han apurado y que prácticamente la OMS y todos los organismos regulatorios han aceptado que la fase 3, que habitualmente dura un año más, puede ser en 6 meses, sin embargo, hay que hacerla para estar absolutamente seguros tanto de la eficacia como de la seguridad, que no tenga eventos adversos. Y acá están las 4 plataformas de producción de las vacunas actuales en COVID. Las vacunas inactivadas,
las de subunidades, las de ARN mensajero y las de vectores virales. Y vamos muy sucintamente a explicar cada plataforma. Conociendo las plataformas, podemos entender algunas características. La primera plataforma, ARN mensajero, vacuna de Pfizer, que se está trabajando en el país en fase 3, vacuna de Moderna, que se está haciendo en Estados Unidos. ¿En qué consiste esta plataforma? En esta plataforma uno introduce material genético que codifica la famosa proteína S de la espiga. Esta proteína S la reconoce el sistema inmune y desencadena una respuesta a través de anticuerpos neutralizantes. La pregunta es, ¿cómo llega la orden a la célula humana que tiene que fabricar la espiga? Porque en las vacunas habitualmente uno le da el antígeno. Acá no le da el antígeno, le da la orden para fabricar el antígeno a través del ARN mensajero. Y esto se hace a través de nanopartículas. Las nanopartículas transportan a través de ribosomas este ARN mensajero, este ARN mensajero, estas nanopartículas lo fagocita la célula y en el citoplasma de la célula, no en el núcleo, se produce esta orden de generar la espiga. Cuando la espiga ya generada llega a la superficie celular, desencadena una respuesta inmune. Es decir, que lo importante acá es entender que yo no le doy directamente el antígeno, como pasa en sarampión o en hepatitis B. Yo lo que le doy es la orden para que lo fabrique. Y la orden viene a través de el antígeno que está codificado por los ribosomas y que se transporta a partir de nanopartículas lipídicas. Ese sería un mecanismo. Son vacunas seguras, generalmente requieren un esquema de 2 dosis. Estas características que tienen estas vacunas, que a la primera dosis no generan una gran respuesta inmune, y la respuesta inmune adecuada la generan recién después de la segunda dosis. Por eso es tan importante las 2 dosis, sobre todo en estas vacunas. Y en eso apunta porque a veces ustedes saben que hay esquemas incompletos, pero las vacunas con ARN mensajero es clave que tengan las 2 dosis, con intervalo que posiblemente sea cada 21 días. Y por otra parte son vacunas seguras, hasta el momento no se ha evidenciado ni se han notificado ningún evento adverso. La desventaja que tienen las vacunas de ARN mensajeros que a nivel de terreno en los vacunatorios hay que guardarlas a menos 70, incluso hablan también entre menos 20 y menos 70, se está viendo, pero con freezer. Y esto no es tan habitual en nuestros vacunatorios, porque nosotros tenemos heladeras entre 12 y 8 grados, pero no tenemos freezer para dar vacunas. Con lo cual va a necesitar una estructura logística bastante importante. Acá tenemos las 2 vacunas, como les dije, Moderna y Pfizer, que son las vacunas con ARN mensajero. La vacuna de Moderna prácticamente se va a usar solo en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer, hay ya precontratos también con la Argentina para que lleguen algunos millones de dosis de vacuna de Pfizer. Vamos a ir ahora a otra plataforma muy conocida, porque está en este momento en todos los diarios, que es la de vector viral no replicativo, replicativo. En general son no replicativos. Uno toma un virus, como puede ser un adenovirus, le hace modificación al genoma del adenovirus, elimina todo aquello que le permita replicar, y lo transforma simplemente en un vector, en un vehículo. El adenovirus acá no genera respuesta como adenovirus en sí, es simplemente un transportador. Entonces, transporta el mensaje para que codifique la proteína de la espiga. Entonces, claramente, lo que uno observa es que se introduce dentro del genoma del adenovirus el virus previamente inactivado. Esto es importante, ¿sí? Entonces, en la otra vacuna, yo a través de las nanopartículas le daba el mensaje para que lo fabricara la espícula. Acá no. El adenovirus no replicativo
tiene un virus previamente, este virus está previamente inactivado y le da la orden a través de este adenovirus no replicativo que genere la respuesta de la vacuna. Luego, por supuesto, la célula genera esta proteína de la espiga y esto hace que produzcan copias de la proteína S. Resumen, tanto la anterior como la actual, a través de diferentes mecanismos. Uno es el mecanismo de la orden a través del ARN mensajero con nanopartículas. Y la otra es la orden a través de un mensaje que le llega por el adenovirus no replicativo, le da la orden para que genere la proteína de la espiga. Es decir, en última instancia, son vacunas inactivadas, ¿eh? No replican. Esto no es como una vacuna de sarampión. Uno no introduce un virus atenuado acá, es la orden para que genere algo. Entonces son no replicativas. Hay muchas de estas vacunas. Las más conocidas son la de AstraZeneca, que utiliza adenovirus de chimpancé. Por eso, como ustedes ven acá, se llama CHAdOx. ¿Por qué? Porque CH por chimpancé, Ox por Oxford, porque en realidad se trabajó con la Universidad de Oxford. Esta es la vacuna que se hizo convenio con la Argentina y México para poder hacer transferencia de tecnología. Luego está la vacuna Gamaleya, que es la del Instituto de Rusia, también muy, en este momento, muy, muy importante y muy mencionada. Acá no usa adenovirus de chimpancé. La vacuna de Gamaleya usa adenovirus humano. Entonces, este adenovirus humano contiene dos tipos de adenovirus, el 26 y el 5. La característica de la vacuna rusa es que la primera dosis, que tiene incluso una tapita de un color, se va a hacer con una recombinación con un adenovirus, el tipo 5, y la segunda dosis con el 26. Es decir, que tiene dos adenovirus para transportar el mensaje. Y por otra parte hay otras también, como la de CanSino, que todavía está recién empezando la fase 3, que también tiene adenovirus humano de tipo 5, igual que la vacuna rusa. La vacuna rusa tiene 5 y tiene 26. La de CanSino tiene adenovirus 5. Hay otra vacuna también que está ya en la fase 3 y es muy promisoria, que es la de Janssen, que utiliza adenovirus 26. El vector es el tipo 26. Es decir, como ustedes ven, la plataforma no es solo de la vacuna rusa. Todas están usando esta plataforma, tanto la de AstraZeneca, como la rusa de Gamaleya, como la de Janssen, como la de CanSino. Utiliza el vector, es el adenovirus. Esta es una plataforma que es de las más habituales en este momento. Muchas de estas vacunas están ya en fase 3. Hay otra plataforma que es totalmente diferente, que es la de subunidades proteicas. ¿Uno qué hace? Acá sí, no le da la orden, toma directamente una fracción, un antígeno, es un virus fraccionado, una subunidad proteica que generalmente con un adyuvante entra a la célula y le da la orden de producir, digamos, la respuesta inmune. Acá es diferente, yo no doy la orden, entro el virus fraccionado e inactivado. Estas vacunas están un poco más lentas en la fase 3. Nunavax es una de ellas que está muy bien, ha tenido muy buenos resultados en fase 2. Hay otras de estas como vacunas adyuvantadas, que es una combinación de dos laboratorios, GSK y Sanofi. Están otras vacunas que están todavía en fase 1, 2, no tanto, todavía estas vacunas están un poquito más atrasadas que las dos plataformas previas. Y por último, tenemos la vacuna de proteína, usaba una fracción del virus. Esta usa el virus completo y lo inactiva. Estas son las técnicas habituales, la plataforma que estamos acostumbrados. La vacuna antigripal es una vacuna inactivada en última instancia. Hay muchas vacunas inactivadas. Entonces, generalmente es una estrategia tradicional
Uno usa el virus completo, lo inactiva, generalmente se inactiva con los medios que uno habitualmente inactiva este tipo de vacunas, ¿eh? Y produce una muy buena respuesta protectora. Muchas veces a estas vacunas se las adyuvanta con hidróxido de aluminio, que también es bastante utilizado. Las vacunas inactivadas son sobre todo las vacunas chinas, las que produce Sinopharm o las que produce Sinovac, que son las dos que están en fase 3 en este momento. Hay otras que tienen la misma plataforma, pero no están tan adelantadas ni tampoco están llegando a la fase 3. Y acá tenemos una tabla de un reciente artículo de OPS con un resumen, que ya les queda también en la grabación, con todas estas vacunas. El ejemplo de las inactivadas, los no replicativos, los de ARN mensajero, que son algunas de las vacunas que están en uso y que me parece importante compartirlas. Y a veces hay que mirar mucho que no pueda producirse una sobrerespuesta inmune. Es por eso es que hay que hacer muy buen sistema de vigilancia epidemiológica para ir chequeando los eventos adversos. Porque sobre todo, por ejemplo, con la vacuna de dengue, que es un flavivirus, se vio que a veces la respuesta inmune estaba sobredimensionada. Esto también se vio con la vacuna de sincicial, una vieja vacuna que se usó en los 70. Es por eso que, en resumen, hay que tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica que me permita el seguimiento para estar absolutamente tranquilos de que son vacunas seguras. Si bien la fase 3 tiene alrededor de 40.000 personas, y esto es muy importante, la vigilancia epidemiológica tiene que continuar aunque uno esté ya vacunando y ya esté en fase 4. ¿A quién vamos a vacunar? Fundamentalmente a los que tienen más carga de enfermedad, trabajadores de la salud, porque se sabe que incluso en un estudio reciente que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, de cero prevalencia, da una cero prevalencia para la ciudad de Buenos Aires del 10-12%, pero para equipo de salud del 20%. Es la primera línea de batalla, son los primeros que tienen que estar vacunados, todo el equipo de salud. Y luego otros trabajadores esenciales. En algunos países entran acá los docentes también. Esto es un tema que habrá que verlo de acuerdo al número de dosis. Pero seguro, equipo de salud y otros trabajadores esenciales como policías, bomberos, habrá que ver exactamente los grupos. Aquellos que tienen más riesgo, los mayores de 65 y todos aquellos que tienen enfermedad de base. Eso es la segunda línea claramente. Y acá miren ustedes qué interesante, porque la mortalidad, de acuerdo a los datos del país, uno los clasifica por edad, menores de 60 o mayores de 60. En los menores de 60, diabetes, obesidad, enfermedades oncológicas, son los mayores factores de riesgo de mortalidad. En los mayores de 60, algunas se comparten y entran a jugar también las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo importante en estos casos claramente es focalizar a dónde está el riesgo. Adultos mayores, enfermedades de base. Por supuesto, primera instancia, equipo de salud. Bueno, lo que me parece importante, bueno, y acá es para traerles un poco el porcentaje involucrado del equipo de salud, de acuerdo a la notificación de casos, esto pasa en todos los países, pero por ejemplo, cuando uno hace el estudio de cero prevalencia, en la ciudad de Buenos Aires ha habido también muchos asintomáticos o que no se han detectado. Entonces a veces la cero prevalencia puede ser mayor. Bueno, uno tiene que priorizar grupos, como ya les comenté, y claramente, esto es un poco un resumen simplemente de lo que venimos hablando de la priorización de grupos. Cuando uno arma un programa de vacunación, no es solamente el tipo de vacuna, sino ustedes piensen en toda la logística que hay que poner en juego. Coordinar con todos los jefes de programas de cada provincia, planificar, ver la cadena de frío, porque la de AstraZeneca, por ejemplo, puede conservarse de 2 a 8 grados, pero muchas vacunas necesitan temperaturas por debajo de cero. La vacuna rusa necesita 18 grados, la vacuna de Pfizer necesita más, como 40 grados. Es decir,
el tema cadena de frío no es un dato menor. Por otra parte, tener buenos programas de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque esto va a permitir un seguimiento. También poder ver una buena comunicación social, porque hay tanto que se escribe en este momento. Reconozcamos que todo el mundo opina, y todos, hay una infodemia, ¿no? Todo el mundo habla de todo, interpreta estudios científicos, habla absolutamente de todo, a lo cual a veces las cosas que se dicen no son tan correctas. Pero esto crea mucha ansiedad en la comunidad, mucha ansiedad en los equipos. Entonces tiene que haber una comunicación muy clara a través primero de un documento de posición, luego mensajes claros de a quién se va a vacunar, por qué se va a vacunar y cuando se elija la vacuna, después de la fase 3 también. Y posiblemente no sea una sola vacuna porque no alcanza. No hay un solo laboratorio que pueda dar a Argentina ni a ningún país todas las vacunas que necesita. Seguramente van a entrar varias vacunas. Es por eso que tener 9, 10 vacunas en fase 3 es muy importante, porque si no, no va a alcanzar para el mundo con la cantidad de personas que tenemos que vacunar. También es importante ver qué eficacia se le va a pedir a la vacuna. Se le pide por lo menos que tenga un 50% de eficacia. Esto es interesante porque como tengo una carga de enfermedad tan alta, si yo la bajo a la mitad, realmente el impacto es muy importante, porque a esto hay que sumarle los que ya tuvieron la enfermedad y los asintomáticos. Y con eso llegaremos a esos famosos 2 tercios que uno necesita para tener inmunidad de rebaño. La Organización Mundial de la Salud está trabajando mucho para que haya equidad, fundamentalmente, y todos los países, por lo menos, puedan tener el 20% de disponibilidad de vacunas, que no es un dato menor. Y hay algunos emprendimientos que se han hecho, como el grupo COVAX, que trabaja en diagnóstico, en terapéutica y ahora también en vacunas. Esta es la iniciativa COVAX, ustedes la deben haber escuchado porque el ministro de Salud dijo que se están haciendo tratativas con Pfizer, con Gamaleya, con AstraZeneca y se van a recibir vacunas a través de la iniciativa COVAX, que es una iniciativa liderada por la OMS y por la OPS. Como ven, tiene que haber varios tipos de contactos porque si no las vacunas tampoco van a alcanzar. Y este no es un dato menor. Como conclusión, hay 2 caminos para investigar vacunas. Las plataformas nuevas, ARN mensajero, adenovirus no replicativo, y las tradicionales como las de virus inactivados, que ya las conocemos bien. La vedette de todo esto, la proteína antigénica, es la espiga de virus. Contra esta espiga están realmente todo lo que es la vacuna, porque es la respuesta a la espiga, los anticuerpos neutralizantes. Y en general hay buenos datos de seguridad. Se sabe que van a haber un esquema de 2 dosis con intervalo de 3 a 4 semanas. Se sabe de los requerimientos de la cadena de frío. Y bueno, y ahora estamos esperando resultados de fase 3 para ver si la respuesta neutralizante es robusta, clara, y si las vacunas son eficaces o no. Es por eso que se pide que en todos los estudios entren también poblaciones de adultos mayores y de enfermedad de base, porque uno tiene que tener, si va a vacunar ese grupo, tiene que tener datos de eficacia de ese grupo, claramente. Así que bueno, esto es un poco la cosa global, como para generar un comienzo de preguntas, ir viendo si han quedado algunos aspectos que podamos mencionarlos, aclararlos un poquito más. Y bueno, quedamos entonces a disposición de las preguntas. Voy a hacer abrir pantalla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente la exposición, muy completa. Tenemos unas cuantas preguntas acá que yo le voy a ir transmitiendo. Perfecto. ¿Por qué no fabricar vacunas con virus inactivados? ¿Por qué los laboratorios por ahí apostaron más a las nuevas tecnologías que a las vacunas inactivadas? Bueno, hay algunos laboratorios que... ¿De tiempo?
Sí. Claro, hay laboratorios que están trabajando en inactivadas, como yo les comenté, como son las vacunas chinas, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que se piensa que estas vacunas, la respuesta inmune podría ser menos robusta. Y es por eso que están usándose otro tipo de plataformas nuevas que generen una respuesta inmune más robusta. Esto todavía hay que verlo si es así. Cuando se chequee la fase 3 y tengamos los resultados, veremos si está así o no. Quizás las vacunas inactivadas tienen la misma respuesta y de tanta calidad como las otras plataformas. Pero eso no lo sabremos hasta que no tengamos la fase 3 terminada. Bien, con respecto a la edad, siendo que el grupo al cual va a ir dirigido, uno de los primeros grupos, va a ser las personas mayores. Realmente, como usted dijo, es necesario incluir a esta persona, pero en los ensayos que se están haciendo en fase 3, ¿se está incluyendo a las personas mayores? En general, sí, se están incluyendo tanto a personas mayores de 60 a 65 años como para inmunocomprometidos. Esto es una de las cosas que pide la OMS, que si uno va a vacunar a grupos de riesgo, en los ensayos clínicos se incorporen grupos de riesgo, porque si no, no sabemos qué respuesta van a tener. Cuando tengamos las publicaciones de la fase 3 de los laboratorios, veremos cada tipo de vacuna, qué cantidad y qué proporción incorporó de pacientes con enfermedades de base y qué cantidad de personas incorporó mayores de 65. Pero hay una recomendación que se incorpore en este tipo de grupos, porque sobre todo a ellos va dirigida la protección. Bien, y con respecto a que no se va a aprobar ninguna vacuna que no tenga fase 3 terminada, que la autoridad sanitaria tenga los datos de fase 3, también sería importante, además de que la autoridad sanitaria vea los resultados, que haya publicaciones en revistas de peso con referato, y, o sea, que existan las dos cosas, ¿no es cierto? No solamente que lo evalúe la autoridad sanitaria, sino también... Bueno, en general, Ana María, cuando ustedes vieron que todas las vacunas que yo presenté, todas han publicado la fase 1 y 2 en revistas con referato internacional, como por ejemplo el Lancet. En general, los laboratorios se apuran mucho a publicar sus hallazgos en revistas de peso, al mismo tiempo que en nuestro caso la ANMAT, o la FDA, o la EMA, analicen los resultados, casi como que todo se hace al mismo tiempo, ¿no es cierto? Así que obviamente, no es que la ANMAT tenga que esperar la publicación, pero en general se publican porque para los laboratorios es muy importante tener sus datos publicados, y aparte es un signo de más seriedad en el trabajo, ¿no es cierto? Que sean revistas que los pares puedan verificar. Así que hasta ahora fue así. Esperemos que siga así, que los resultados de la fase 3 se publiquen, porque eso también nos da a todos mucho más tranquilidad, ¿no es cierto? En última instancia, la aprobación de estas vacunas parten del ADMAT, y el ADMAT depende del Ministerio de Salud de la Nación. Esa es su función, ver todos los resultados y con eso aprobar o no las vacunas para su distribución. Así que el ADMAT es una entidad de mucho prestigio en el país. Siempre ha estado a la altura de los acontecimientos y esperemos que lo siga estando también. Bueno, acá preguntan que a su entender, ¿qué tipo de vacuna resultaría más eficaz en cuanto a la producción de anticuerpos? Eso también hay que esperar resultados. Todo en la fase 3, todos estamos muy ansiosos, pero los resultados de fase 3 van a estar en la segunda quincena de noviembre posiblemente, es lo que se piensa. Por lo menos AstraZeneca y Pfizer seguro, y habrá que ver otras. Pero algunas vienen un poquito más atrasadas, como las de Janssen. Pero en general, lo que uno piensa es que estos resultados van a indicar un poco qué tipo de vacunas tenemos, qué características tienen, y nos van a permitir sacar conclusión. En realidad, lo único que tenemos hasta ahora es la fase 1 y 2. Sabemos que anduvieron bien,
pero no conocemos nada de la fase 3 porque no hay un solo dato publicado de nadie. En las vacunas que utilizan adenovirus humano, ¿es posible que puedan formarse anticuerpos contra esos adenovirus? No, anticuerpos no, porque son adenovirus que están totalmente inactivados. ¿Se acuerdan que yo les comenté que se toma el adenovirus y se inactiva el material genético del adenovirus que hace que no replique? Pero sí lo que se ha visto es que en aquellas vacunas que utilizan adenovirus humano, a veces en aquellas poblaciones que tienen una alta prevalencia de infecciones previas, podrían tener una menor respuesta. Esto la fase 3 también lo va a decir. Nosotros, una de las cosas que pedimos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones es que el Instituto Malbrán, si puede proveer datos de qué seroprevalencia, o si hay datos de cantidad de infecciones previas a adenovirus, porque eso también va a ser un dato que va a complementar la decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay vacunas que utilizan adenovirus humano, como la de CanSino o la de Gamaleya, y otras utilizan adenovirus de chimpancé, como la de AstraZeneca. Entonces habrá que ver un poco esa diferencia también. ¿Se podrán administrar conjuntamente con otras vacunas? Preguntan. Por ahora es una muy buena pregunta, porque a nosotros nos va a tocar vacunar junto con la de influenza. Y hasta el momento no hay... Pregunta justamente sobre gripe. Claro, hasta el momento no hay ningún estudio que permita vacunar o coadministrar la vacuna COVID con la vacuna de influenza. Esto va a ser un desafío, porque ustedes piensen que yo le voy a dar vacuna influenza, voy a tener que esperar y luego darle vacuna COVID y luego darle segunda dosis. Todavía hay que ver qué tiempo hay que esperar, pero lo que sí se sabe es que no hay datos de coadministración. Así que va a haber que tomar alguna decisión con respecto a esa logística también. Eso aún no está decidido, pero no hay datos de coadministración. Más allá de la regla que, por ejemplo, que si son dos inactivadas se pueden dar juntas, siempre se hace prueba de eso. Y en general es unas vacunas nuevas. Uno podría decir que las podría dar. Si uno piensa en todo lo que sabe de vacunas, uno dice, bueno, las puedo dar a mis días juntas o las puedo dar al otro día, es lo mismo. Pero realmente no sabemos si hay interferencia. Algunas son plataformas muy nuevas. Entonces, quizás haya que hacer algún tipo de estudios, porque con nuevas plataformas no hay experiencia. Eso es lo que se sabe el día de hoy. Pregunta si se sabe cuándo se va a comenzar a vacunar. No, no sabemos. Esa es la pregunta. Gran pregunta es esa. Esa es la pregunta del millón. Algunos hablan de que en diciembre podrían llegar las primeras dosis, tanto de la vacuna rusa como la de Pfizer. En marzo seguro AstraZeneca, pero también hay que ver los resultados de la fase 3. Así que no podemos cerrar en este momento un mes, con toda claridad. Hay mucho optimismo. Y preguntan si no es un riesgo. ¿Cómo? No, está bien. Es otra pregunta. Continúe, doctora. No, lo que yo decía, que mucha gente tiene mucho optimismo, pero hay que ser cuidadoso, porque quizás no se puede vacunar en diciembre, y se va a vacunar ya en el 2021. Vacunarse aparentemente, si todo anda bien, que parecería que sí vamos a tener disponibilidad de vacunas. También el otro desafío es la provisión de vacunas, porque ustedes saben que todos los países están muy ansiosos por comprar su vacuna. Por eso son estos preacuerdos que se hacen, que no son acuerdos, son preacuerdos a riesgo. Uno paga una parte y sabe que si el estudio de fase 3 sale mal, lo perdió. Con el acortamiento de la fase 3, ¿hay mayores riesgos o se amplió, por ejemplo, la cantidad de pacientes para poder acortar tiempos? No, la cantidad de pacientes en los estudios de fase 3 son habitualmente 40.000, es decir, que el número está bien. A veces lo que hay es más seguimiento de evento adverso, que ahora todo el proceso dura 6 meses
cuando en realidad a veces dura un año. En ese aspecto se permitió, pero también ustedes piensen en los millones de muertos que hay en el mundo. Entonces es lógico que se haya acortado el periodo de observación. Es por eso tan importante que después de la vacunación haya un sistema de vigilancia epidemiológica para ir monitoreando los eventos adversos, claramente. Hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de prevención van a tener las vacunas? ¿Prevención de complicaciones respiratorias y o transmisión de virus? Bueno, esa también es importante porque es lo que se llama el outcome, ¿no? Uno dice, es eficaz, pero ¿es eficaz contra qué? Les voy a dar un ejemplo. La vacuna antigripal, todos sabemos que no evita la infección. Lo que evita la vacuna antigripal es el riesgo de complicación, hospitalización y muerte. Pero uno con la vacuna antigripal no erradica la enfermedad. Con la vacuna antigripal no la controla. Hay casos. Y aparte de haber casos, hay muchos casos leves. Porque la vacuna antigripal no frena la infectividad o la infección. Lo que frena es la complicación, la hospitalización y la muerte. Ahora, con los estudios de eficacia, uno tiene que ver qué eficacia tiene contra muerte, contra fallecimiento, qué eficacia tiene contra hospitalización en terapia, en cuidados críticos, y qué eficacia tiene contra la adquisición de la infección. Son diferentes cosas que se van a ir midiendo. Claramente, lo primero que se va a tratar de ver es si tiene eficacia contra el riesgo máximo, que es la entrada a cuidados críticos y la mortalidad, la muerte. Pero quizás se necesita más cantidad de personas involucradas en los estudios para poder definir si la vacuna tiene protección contra la infección. ¿Me decías, Ana María? Claro, y no tiene relación también con el tipo de anticuerpos, si por ejemplo activa la formación de IgA como para bloquear más la infectividad y la IgG con respecto más a la enfermedad. Bueno, en realidad, más a la complicación de la enfermedad. Sí, a ver, estas vacunas, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, generan sobre todo anticuerpos de tipo IgG, que son neutralizantes, precisamente para disminuir el riesgo tanto de infección como de mortalidad, pero hace falta la fase de terreno, de ver realmente en el campo exactamente qué protege. Porque todavía ese dato no lo tenemos, son presunciones teóricas, nada más. ¿Cuándo estará disponible el documento de posicionamiento? ¿Lo están elaborando? Eso es resorte del Ministerio de Salud, que tiene que agilizar los tiempos, y sí, hay documentos que están en borrador, y la idea, lo que se pidió, es que se terminen, lo puedan ver expertos, como para estar seguros de que eso está todo claro, y se puedan dar a la luz y colgarlas en la página web del Ministerio. Yo creo que esto es un debe muy importante, pero bueno, habrá que esperar un poco. Y seguramente ustedes van a ser convocados para la elaboración. Sí, pero las decisiones de compra de vacunas son... No, seguro, seguro. Solamente asesoramiento. Totalmente. Técnico, nada más que eso. Asesoramiento técnico. Sí, sí, ver, seguramente. Bueno, ver qué características, mostrar algo que nos preocupe. Bueno, esas cosas hay que decirlas claramente porque así se generan preguntas a los laboratorios productores para esas respuestas, ¿no es cierto? En relación con las personas que recién han tenido infección, con respecto a la vacunación, ¿se recomienda vacunación o no? Bueno, se va a vacunar a todas las personas hayan tenido o no COVID. No sé si me escucha. Es decir, que no se le va a pedir el antecedente de enfermedad, ni tampoco la notificación al CISA, ni la PCR previa, ni nada. Se va a vacunar directamente porque no se sabe lo que dura la inmunidad, ni tampoco se puede estar chequeando con anticuerpos para ver si fue asintomático. Un poco el criterio es
vacunar directamente, independientemente que haya tenido o no la enfermedad, e independientemente de la situación clínica, si la tuvo grave, moderada, leve o asintomática. Se va a vacunar exactamente igual. Con respecto a la vacunación de los niños... No, no tenemos nada... ¿Tendrá que haber estudio? No, no, por desgracia no, y esto no es un dato menor, porque yo creo que una vez que estén aprobadas las vacunas en adultos, hay que avanzar a vacunar y hacer trabajos clínicos con los chicos, porque los chicos también van a tener que ser vacunados. Yo creo que con el tiempo, cuando esta pandemia cese, el coronavirus va a ser un virus estacional, con una vacunación anual como la influenza, y se van a vacunar chicos y adultos. Claramente va a ser así. Pero claro, todavía queda un largo trecho, ¿eh? Un largo trecho, no, no estamos tan cerca de eso. ¿Y la letalidad con respecto a gripe? Bueno, Avida, claramente por lo que se está viendo hasta ahora es mucho mayor, mucho mayor. Cuando uno ve la cantidad de fallecimientos por neumonía, porque en realidad pueden ser por influenza u otros, la verdad que ya nosotros en el país llevamos 32.000 fallecidos, es mucho mayor que lo de influenza. Así que claramente, si uno piensa, los datos del mundo son bastante impactantes, ¿no es cierto? Igualmente, la ventaja que tenemos es que influenza tenemos la vacuna, y la otra cosa que muchas veces la tenemos y no la usamos, ¿no? Uno debería vacunarse todos los años, y empiezan mitos que no me vacuno con la vacuna antigripal porque me enfermo más, porque me pongo la vacuna y me enfermo, uno escucha de todo, ¿no? Y en realidad es una vacuna inactivada que no puede traer problemas. Entonces, la gran diferencia acá es que en una tengo una vacuna y en la otra estoy tratando de tenerla, y la verdad que el riesgo y la muerte por COVID es muy grande en el mundo. Así que aprovechemos las que tenemos vacunas, porque realmente nos protegen, ¿no? Con respecto a la obligatoriedad de la vacunación. Bueno, el dato que yo tengo... O sea, sí, pero el dato que yo tengo, no, no se discutió, pero el dato que yo tengo es que son obligatorias las vacunas de calendario, nada más. Esta no es una vacuna de calendario, es una vacuna excepcional pandémica, a lo cual no debería haber obligatoriedad. Lo que sí tendría que haber es una fuerte campaña de concientización y de socializar los conocimientos para que la gente entienda la importancia de vacunarse, ¿no es cierto? Porque, a ver, no, nunca hemos hecho vacunación coercitiva. Yo creo que acá lo importante es entender que con la vacuna que sea, pero que hay que protegerse, porque si no, el riesgo va a continuar. Así es. No sé, acá preguntan si tiene alguna opinión de los estudios preventivos basados en ivermectina más carragenina, sobre todo en el personal de salud. No, no hay estudios de ivermectina. Pero no. La ivermectina, miren, hasta ahora todo lo que se ha hecho, carreginina, ivermectina, después también se ha trabajado con ibuprofeno, incluso plasma de convaleciente, no tenemos la bala de plata, es decir, esto es eficaz, hay que darlo. Lo único que se demostró eficaz es la dexametasona en casos críticos. Pero esto no es como la gripe A que uno tenía el oseltamivir. Acá no hay una droga. Todavía no encontramos esa droga que uno dice, se enferma, se la doy y ya está. Disminuyo los días de evolución o con esta droga disminuyo la entrada de las terapias o bajo la mortalidad. Eso no está. Hay muchas líneas de investigación, pero todavía no se cerró ninguna claramente. Así que forma parte de cosas que se están haciendo. Lo ideal sería que estos estudios sean controlados. ¿Para qué? Para que tener datos y resultados, porque plasma de convaleciente fue tal la locura que todo el mundo quería plasma de convaleciente, que no hay datos, porque hay que trabajar con un grupo que se lo dé y otro grupo que no se lo dé. Ahora está por terminarse un estudio que milagrosamente logró sobrevivir y nadie se puso a querer aplicárselo y ya los pacientes están enrolados, que es el suero hiperinmune, equino. Se acaban de enrolar más o menos 300 pacientes y se está esperando el resultado. Eso quizás puede ser muy prometedor, pero del resto no hay resultados.
En el momento en que la vacuna esté disponible, ¿se va a vacunar a nivel mundial en el mismo tiempo? O sea, creo que la pregunta va dirigida a si va a haber algún tipo de discriminación o va, no sé. No, discriminación no va a haber ninguna, es que el país consiga la vacuna. Porque si claro. Paraguay consigue y Argentina no, Paraguay no le va a dar una dosis. Así que claro. Es cuestión de que cada país, por eso la locura que hay. Hay que preocuparse por tener las dosis. Y por eso los preacuerdos, porque nadie le va a dar una sola dosis. Entonces, hay que trabajar. Lo que seguro, seguro, está acordado que el país va a tener alrededor de 13, 14 millones de dosis por AstraZeneca en marzo. El resto son preacuerdos. Después, si la familia del personal de salud ¿será considerado de riesgo para recibir la vacuna? No, solamente el personal de salud. Si bien se sabe que el virus va mutando, dichas mutaciones no afectan la proteína espiga, que es la que atacaría la vacuna, que están estudiando en fase 3. Exacto, esas mutaciones son, yo se las mostré con las reinfecciones, pero son cepas que no llegan a alterar la respuesta de las vacunas que se están trabajando. Es decir, que por el momento estamos tranquilos que no hay mutaciones que tengan tal envergadura que comprometan la eficacia. Bien. Con respecto a los anticuerpos neutralizantes, entonces hay que esperar resultados para saber si no pueden desatar una respuesta, digamos, exacto, en lugar de beneficiosa. Claro, pero esto es... En la fase 3 también. Sí, esto es extremadamente raro. Lo mencioné porque está puesto en la carpeta para ir monitoreando, ¿no es cierto? Pero en realidad no se ha visto hasta ahora en ninguna de las... Incluso cuando uno hace fase 3, si se provoca alguna, digamos, algún evento adverso importante, ustedes saben que todos estos trabajos tienen un comité de monitoreo de datos independientes. Son comités independientes que miran la seguridad. Y si aparece algún evento raro, paran, pausan el estudio hasta ver qué pasa. ¿Se acuerdan que con AstraZeneca se hizo eso? Se pausó el estudio para ver qué pasaba. Y después se vio que no tenía nada que ver con la vacuna. Esta persona tenía una enfermedad neurológica previa. Entonces, los comités de seguridad y los laboratorios están muy, muy pendientes del tema de seguridad, es casi como clave. Entonces, ante la duda, el estudio se pausa, se para y se investiga a ver qué pasa. Y todavía no ha habido ningún tipo de problema en ninguna, en ninguna de las vacunas estudiadas. Claro, porque hay mucho en los grupos antivacuna que dicen que, por ejemplo, en el caso de que se usa material genético como el ARN mensajero, podría afectar al genoma humano. Eso hay mucho, mucho sí. Se difunde mucho ese tema y es un tema que, bueno, que el farmacéutico tiene que tenerlo bien claro para transmitirlo a la gente y que una herramienta que puede ser tan importante para salvar vidas que no termine... Por supuesto, pero yo recuerden que les comenté que en el caso del ARN mensajero, trabaja en el citoplasma de la célula, no trabaja en el núcleo, así que no entra al núcleo de la célula. Entonces no hay ningún tipo de modificación, no se ha visto esto. Y va a ser muy importante la comunicación, el mensaje claro, muy importante, tanto para el equipo de salud como para la comunidad, porque si no todos los movimientos antivacunas se van a aprovechar de todo este tipo de situaciones para agrandarlas. Entonces, claramente es muy importante la claridad en esto. Muy importante la comunicación. Por eso es tan importante que el rol del farmacéutico en este caso, porque está muy en el frente de batalla, como usted dijo, y la población consulta muchísimo al farmacéutico. Claro. Entonces, debería también desde la parte pública, de las autoridades sanitarias, utilizar, ¿no es cierto?, este rol tan importante que tiene el farmacéutico para transmitir. Totalmente de acuerdo. El farmacéutico es equipo de salud y está en la primera línea. Por eso es importante que esté adecuadamente capacitado para dar las mejores respuestas.
Una de las últimas preguntas, porque acá en el teléfono ya no tengo más, es el tema del 50% de cero conversión como corte, que sería lo deseable. ¿Por qué 50% de cero conversión? Pero 50% no de cero conversión, 50% de eficacia. ¿Qué de quiere eficacia. Decir? Que baja la carga de enfermedad. Si baja la carga de enfermedad a la mitad, más todos los que han padecido de la enfermedad o bien han hecho formas leves o asintomáticas, logramos parar la pandemia. Por eso se cree que con el 50% estaría bien. Hay vacunas que a lo mejor van a tener más eficacia, bienvenidas, pero menos que eso no. Claro. ¿Eso se exige también para otras vacunas o es para esta eso? Para todas, eso no es un requisito para todas las vacunas. Bueno, no creo que no hay más preguntas, doctora. No sé, María, si vos querés agregar algo. Sí, yo simplemente agradecer a la doctora Gentile. Hay muchas preguntas que por ahí se repitieron, que tienen que ver con preguntas a respuestas que aún no tenemos, pero me parece que hoy lo que hicimos a través de esta charla es estar más preparados para este desafío futuro, tal como se llamó esta conferencia, y me parece que lo que hicimos principalmente también es combatir esta pandemia paralela que tenemos, que es la infodemia. Y nosotros cumplimos ese rol permanente de estar en contacto con los pacientes informando, así que le agradecemos un montón, doctora. Felicito nuevamente al CAF por la iniciativa y sin duda la volveremos a invitar a que nos siga contando y nos mantenga al tanto, porque realmente para nosotros nos imagina lo útil que es y la manera en que esto se ve impactado después en tranquilizar, contener e informar a la población, a nuestros pacientes, en nuestras farmacias, en los hospitales o en donde sea que estemos trabajando. Así que realmente agradecerle nuevamente el poder haberse tomado este tiempo de estar con nosotros y de enseñarnos un poquito más. Gracias. No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes. La verdad que me parece que estos espacios de intercambio entre todo el equipo de salud nos ayuda, nos fortalece y nos permite seguir adelante. Así que me parecen claves, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Esperemos que haya sido muy útil y seguramente nos vamos a volver a ver en otro momento y en otra instancia. Así que muchas gracias. En este momento yo creo que lo que tenemos que despejar dudas, hasta tanto tener resultados, ¿no es cierto? No apresurarnos a tomar posiciones. Y después, cuando estén las vacunas, vamos a tener que asesorar mucho sobre el propio producto, ¿no es cierto? Sobre las contraindicaciones, las reacciones adversas, a quién, cómo lo deben utilizar o cómo se van a utilizar las vacunas. Así que tenemos un campo bastante para ir ejerciendo nuestra labor. Desde así ya. No sé, doctora, si usted quiere algún otro mensaje. O... No. Para mí, creo que tanto usted, Ana María, como Natalia, han hecho precisamente hincapié en los puntos más importantes, ¿no? Prepararnos como equipo de salud para dar respuestas y contener. Y contener con datos y evidencia. Exacto. No con datos recogidos de fuentes no confiables. Así que yo creo que todos estos espacios que nos permiten compartir son muy valiosos, hay que cuidarlos. Y la otra cosa que también rescato es la tecnología, porque en momentos tan complicados, bueno, estas herramientas virtuales nos permiten estar juntos que quizás de otra forma no nos hubiéramos ni siquiera conocido. Así que bueno, gracias nuevamente y un abrazo virtual para todos. Igualmente, gracias a todos los que participaron, había más de 550 inscriptos, así que bueno, no sé cuánto realmente pudieron participar, pero evidentemente fue muy convocante la actividad y su presencia, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós, hasta luego.